servidor de ustedes es Juan Isaac Vázquez García. Llevo 70 años en el tapete. Cuento ahorita con 84 años. Me gusta estar en el telar. Y creo que me moriré en el telar. Más la cápsula del tiempo en el 102.5 FM, la voz de Teotitlán. Estamos transmitiendo en el centro histórico de Teotitlán del Valle, 1670 metros sobre el nivel del mar. Estamos en andador turístico frente al Palacio Municipal. A un costado se encuentra la zona arqueológica, museo comunitaria, centro cultural. A mano derecha se encuentra mercado de artesanías. Al lado norte, la iglesia del siglo XVI, un monumento histórico. A una temperatura de 22 grados. Este paisaje corresponde a los valles centrales de Oaxaca, una de las 8 regiones que integran el estado. En esta región se ubica Teotitlán del Valle, reconocida comunidad de artesanos textileros, dueños de un legado histórico y cultural heredado de los antiguos zapotecas. En esta región floreció una de las civilizaciones prehispánicas más espectaculares de América. Teotitlán en lengua náhuatl significa tierra de dioses. Su nombre zapoteco es Xahuixe, que se traduce como al pie del monte. Teotitlán del Valle es considerado el primer pueblo fundado por los zapotecos en el año 1465. Antes que nada, bienvenidos a Teotitlán del Valle. Es un pueblo más antiguo a nivel continente. Tiene alrededor de 8000 años antes de Cristo. O sea, estas piezas son originales de acá. Teotitlán del Valle es un pueblo antiguo de los zapotecos. Por eso en zapoteco lo llaman Gechbulal. Admiten, es el pueblo más antiguo. El pueblo que predominó todo lo que es la extensión de Oaxaca y todos los valles que existen acá en nuestro, circunvecinos. La tradición textil de Teotitlán del Valle es muy interesante, originalmente en telares de cintura y a partir de la época de contacto en el siglo XVI con el establecimiento de los obrajes de telar de pedal, con la llegada de la fibra de lana, con las ovejas traídas de Europa, pues revolucionan su producción y poco a poco se empiezan a caracterizar por los tejidos de tapetes, de cobijas, de tapices. Al momento de la conquista española, Teotitlán del Valle pertenecía al cacique Saachila y como tributo ofrecían oro en polvo, gallinas y mantas de algodón. Esto hace evidente que desde la época prehispánica, la población tenía una importante producción textil mediante el aprovechamiento del algodón que convertían en telas de diferentes tamaños. En ese entonces, el tejido se hacía, como en toda Mesoamérica, en telar de cintura. Los cambios llegaron al iniciar la época virreinal con la introducción del telar de pedales, una ingeniosa máquina inventada en Europa en el siglo X, la cual fue traída a Oaxaca por los primeros evangelizadores dominicos. Es probable que el telar de pedales haya sido llevado a Teotitlán en los primeros años de la colonia, dada la vocación tejedora de sus habitantes. De ese tiempo a la fecha, los pobladores de Teotitlán han sabido conservar, fomentar y transformar la elaboración de textiles a través del tiempo. La tradición de los textiles en Oaxaca es hablar de la zona de mayor diversidad de materias primas, como son fibras y colorantes, la mayor variación en técnicas de tejido y también la mayor variación, propongo, en tradiciones de diseño del textil mesoamericano, no solamente mexicanos.
hay una mayor diversidad de especies, de plantas y también de animales registrados como fuentes de fibras y de colorantes. En esta región hay mayor complejidad en las estructuras del tejido y una muy rica iconografía, y también en términos de la diversidad de formatos de la indumentaria tradicional. Entonces, desde mi punto de vista, Oaxaca es la zona clave, mucho más que la zona maya, me atrevo a decir, para entender la historia del textil mesoamericano. Los tapetes que elaboraron anteriormente. Este es, digamos, un diagrama de una, se llama, digamos, una especie de gucumanguía. Ese en zapoteco se llama gucumanguía. Aquí, como pueden observar, los pigmentos, la nopaloteca de la grana cochinilla. La grana cochinilla es un insecto cultivado. Posteriormente, la grana cochinilla se seca en el refrigerador o bajo sombra para obtener un tinte mucho mejor de calidad. Si me permiten presentar el Cerro Mirador, que le llamamos en zapoteco Yevetz. Este es el cerro que está ahí enfrente. Ahí se domina todo lo que es el Valle de Tlacolula. Y el otro cerro que sigue se conoce como Piedra Delgada. En zapoteco se dice Yevetz. Hoy en día los maestros artesanos del Valle de Teotitlán son famosos a nivel mundial por sus finos productos de lana, elaborados en grandes telares de madera. Con paciencia y maestría, elaboran zarapes, bolsos, gabanes, tapetes, alfombras y cortinas, entre otras hermosas obras de arte multicolores, teñidas con extractos naturales de diversos frutos y plantas. Todos los colores que se usan en los textiles de Teotitlán del Valle provienen de la naturaleza. Todos nacen de una flor o una planta. Podemos decir que un tapete de Teotitlán es un jardín hecho de lana tejida. Es un manto mineral que emana de esta tierra. Así, cada tapete posee un lenguaje único en el cual comunica la esencia de su tejedor, sus alegrías, sus tristezas, en fin, lo profundo de su ser. El tejido significa, así como le decía, pues no es un tejido nada más. Para mí es parte de la historia de México, porque son símbolos zapotecos, mixtecos, mayas. Por eso es que me interesa conservar. No solamente es un tapete. Regresaba yo de la escuela y empecé a entrar en el telar. Sí, me mandaron a hacer un telar chiquito porque aquí en el pueblo, pues todos los niños, cuando regresan de la escuela, todos tienen que hacer el hilo, cardar o tejer. Entonces sí me acostumbró mi padre también. Empecé a tejer a la edad de 8 años, a los 10 años ya sabía yo tejer muy bien. Un recuerdo que tengo muy grato de mi abuelo es que cuando él utilizaba el índigo, yo siempre decía de pequeño que era magia lo que hacía, porque se convertía de verde a azul, y eso era para mí algo muy emotivo para mí. Desde mis abuelitos trabajaban en telar, o sea, hacían tapetes. Mi padre, su servidor de ustedes. Ahora no quiero que se pierda el trabajo. Ahora mis hijos también son tejedores.
mis nietos. El simbolismo de la iconografía zapoteca plasmada por los artesanos de Teotitlán del Valle es evidente. Cada maestro representa en sus diseños alguna reminiscencia prehispánica guardada en lo profundo de su ADN. El pueblo supo hacer suya esta ingeniosa máquina tejedora. Se la apropió de manera natural para adoptar y recrear una nueva manera de trabajar dentro de la tradición, reafirmando el sentimiento de identidad que distingue al oaxaqueño a través de la comida, la música, el baile, el vestido, la fiesta, usos y costumbres, así como una infinidad de elementos culturales propios que en conjunto expresan el potencial espiritual de su interpretación de la vida y el mundo. Hoy tiene 84. Su vida ha sido la creación inagotable de tapetes. Su existencia ha sido el telar. En su telar transcurre la historia entera de un pueblo y converge la tradición milenaria. Sus manos, más que tejer tapetes, tejen sueños donde habitan las generaciones pasadas y futuras. Van a quedar mis hijos, mis nietos. Sí, porque ellos tienen ganas de conservar la calidad y los colores. Tengo un nieto que se llama Wilmer Vázquez, que vive aquí con nosotros, y su papá de él se llama Jerónimo Vázquez, que es mi hijo. Se ve que están echando ganas. Sí, trabajan desde las 4 de la mañana hasta las 8 o las 9 de la noche. Te voy a enseñar cómo se hacen los diseños, cómo se hacen las lanzaderas, cómo se usan las lanzaderas, entonces, y el tejido también. Pues uno empieza desde edad muy temprana, ¿eh? Porque pues nos llama la atención que toda la familia lo hace. Entonces, por inquietud, nos llama la atención también querer hacerlo. Yo pienso que uno empieza a los 8 o 10 años a empezar a tejer. De manera paradójica, la tradición textil no representa estabilidad económica para los jóvenes, pues muchos de ellos deciden emigrar al norte en busca de buenas condiciones de vida. Sin embargo, los artesanos mayores mantienen una relación entrañable con los textiles, pues comenzaron a trabajar los hilos desde los 8 años de edad. En promedio, primero haciendo tareas sencillas hasta lograr dominar el telar de pedales y tejer su primer tapete. Para que un tapete se venda, debe ser tradicional, pero al mismo tiempo diferente a los demás. Por lo que los artesanos siempre están interesados en desarrollar nuevos diseños que expresen su ser y su sentir. Todo el trabajo, todos los tapetes que están colgados, que están en exhibición y venta, son de toda la familia. Somos 8 tejedores. Pues el textil siempre ha sido una manera de identificarse, de pertenecer a una cultura, a un grupo social, y yo creo que desde siempre también de resistencia, de mostrar de dónde procede la persona que está portando el huipil y qué está comunicando, ¿no? Además de la resistencia del significado cultural que puede tener un textil, pues también es un medio de vida. La familia Vázquez ha mantenido rigurosamente sus lazos con el pasado,
comparten de manera generosa con otros artistas, niños o público en general su método de extracción y aplicación de tintes naturales. Creativa, colaborativa y meticulosa, la familia Vázquez ha hecho importantes avances en la preservación y el intercambio de las prácticas textiles tradicionales zapotecas. Los caminos del arte se han cruzado a lo largo de la vida del maestro Isaac Vázquez. Consciente de la herencia cultural que su trabajo representa, ha sido un claro defensor del valor de la tradición. Sin embargo, no ha dejado de experimentar e innovar con sus diseños. Esto lo podemos descubrir en las colaboraciones que a lo largo de 22 años realizó con los pintores mexicanos Rufino Tamayo y Francisco Toledo, con quienes no solo compartió saberes, sino con quienes mantuvo y mantiene una estrecha relación de amistad. Ellos me traían sus diseños. Yo los hacía en tapetes, en el telar. Sí. Y trabajé con el maestro Tamayo 22 años. Sí. Y con Toledo 12 años. Algunos de sus trabajos se encuentran hoy en varios museos e importantes colecciones de arte fuera de México. Estamos ante uno de los máximos exponentes del arte del textil en Oaxaca. El primer tapete que fue hecho en el primer telar grande de aquí de Tepitlán, de todo Tepitlán. Y es el primer tapete que lo hice con cochinilla. Zapotecos, la cochinilla es el rey de los colores o el oro rojo. Es un color muy, muy importante. El rojo significa la sangre de los dioses. Por eso es que es un color muy importante. Él logra tonalidades que no veo dentro de la gama de colores que manejan otros tintoreros y tintoreras en Teotitlán. El conocimiento de Don Isaac en la grana y en las plantas que se usan junto con la grana, porque no es nada más la grana, es saber cómo entonar el color de la grana. Y Don Isaac es maestro en lograr una variación extraordinaria en las tonalidades de la grana. El rojo es el insecto parásito del nopal, que se llama grana cochinilla. Este se muele y se hierve. Esta es la cochinilla. Es el color natural de la cochinilla. Pero cuando se le agrega el ácido natural, se logra otro tono más intenso. El color que da la cochinilla. Sí. Ahora si le agrego un alcalino, logro otro color. El alcalino es cal, ceniza o bicarbonato. Este es cal. Entonces, con un poquito de cal, ya logro diferente tono. Sí. Así es como se logran los diferentes tonos de cochinilla. Los rojos que ven aquí son todos los tonos de cochinilla.
es el mezquite. Con esto se logra el negro intenso. Da este color, el negro intenso. Sigue el musgo de roca para diferentes tonos de amarillos. Se logra este tono de amarillo, o beige. Sí. El azul es una planta fermentada. Esa planta se cultiva en un pueblo que se llama Niltepec, Oaxaca. Aquí mire, aquí tengo que pasar la lanzadera aquí así y que dé vuelta donde está marcado el diseño. Tienes que tener mucho cuidado cuando es un diseño marcado así. Entonces, y la forma de tejer es así. Mira. Aquí, mira. Que hay una tendencia bastante fuerte hacia los productos hechos a mano. En general, no en todo el país. Yo creo que también esto es mundial. Y veo como esta relación ahorita de la juventud de Teotitlán, también por esta inquietud de poder satisfacer esta demanda, ¿no? Y de con las mismas técnicas de Teotitlán, el telar de pedal, la técnica de la tapicería, han partido de ahí para generar también nuevas propuestas. Ya no me daba abasto porque llegaban personas que querían un tapete con colores vegetales. Entonces tuve el interés de enseñar a niños, a jóvenes aquí en el pueblo, y porque ya no me daba abasto. Y ahorita, pues, ya somos muchos que trabajamos con colorantes otra vez, y se ve que el pueblo sí tiene ganas de trabajar. Y la ventaja de los tapetes, la ventaja de hacer un tapete, el que la persona que quiere hacer algo, o sea, económicamente, pueden trabajar desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. Sí, avanza mucho el trabajo así, la persona que quiere hacer algo. Creo que sí vemos objetivamente las listas de plantas, de animales usados como colorantes tradicionalmente en las diferentes regiones de Mesoamérica, desde la región Cora Huichol o la región Rarámuri hasta Guatemala o la península de Yucatán, pues lo que se ha documentado aquí es más diverso que en otras regiones de Mesoamérica. Y ellas tenían la inquietud de desarrollar nuevos, esos eran tapices, de utilizar los mismos elementos que ellas conocían de sus abuelas y de sus abuelos, como son el ojo de Dios, el diamante, las flechas. Esta es una foto de 1958. Aquí es mi señora sacardando, mi hija también está ayudando y yo estoy haciendo el hilo. Rabete, ci ricadan telati, perché ricadan patta ni vai dello spengolo. La in rabete ci sono tante lati. La danna, gli ante danno sotteri andan, ci ricadan telati. Sì.